Bienvenidos un domingo más a Central017, el podcast que comenta la actualidad sin perspectiva de género. Soy David, el presentador del podcast, y se supone que iba a, que iba, que iba a estar conmigo Javi, pero se ha, ha dicho que se iba a dar una super ducha refrescante y no ha vuelto. Pero así que volverá en algún así que volverá en algún momento. Bueno, pues esta, esta semana, eh, básicamente, la actualidad ha estado ocupada con el superacuerdo histórico que hemos alcanzado con Europa que en otros países lo conocen como rescate, ¿vale? Pero aquí es un acuerdo histórico que, que, que gracias a Pedro Sánchez reconstruiremos el país y demás. <laughs> bueno, pues a ver, aquí traemos un par, de, un par de historias interesantes sobre la gestación subrogada y, y el caso de, de, de María Salmenón, que creo, creo que va a ser pues, pues muy, muy interesante. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos regulariza la maternidad subrogada en toda Europa. Efectivamente, eh, sí. Como, como lo oís? Eh, el pasado 16 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, publicó su sentencia en el caso eh, de Contra Francia relativo a la gestación subrogada, conocida como vientres de alquiler por sus detractores. En síntesis, la sentencia establece el derecho de los niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada a ser inscritos como hijos de sus padres, eh, de sus padres los que la adoptan. Deja a la elección del Estado si, son, si los inscribe como hijos naturales o por adopción, pero debe inscribirlos en un, término, en un término razonable y sin que conste la condición de hijo por subrogación. En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fundamentado su decisión en el derecho a la privacidad, artículo 8 del Convenio de Europeo de Derechos Humanos, del menor. Las circunstancias de la concepción y nacimiento de cada cual forman parte de su vida privada y solo la persona puede decidir si le interesa hacerlo público. Se prohíbe así que los estados hagan constar en su registro civil la circunstancia de haber nacido mediante maternidad subrogada. Debe, debemos recordar que si bien muchos estados no reconocen la maternidad subrogada, entre ellos España, esta no es constitutiva de delito. A menudo se acusa a esta práctica de ser una modalidad de trata de niños. Sin embargo, esta afirmación es enteramente política. Ningún código penal de nuestro entorno la comprende como tal. Eh, si en España se hiciera una gestación subrogada, la gestante podría quedarse con el dinero y al niño. De ahí que los españoles que acuden a esta práctica, como la, como la de los ciudadanos de países en situación análoga a la nuestra, viajen a países que se encuentran regulada. por ejemplo pues, California, Ucrania, Rusia y Georgia, los lugares más permisivos en tanto que no ponen impedimento a alguno a los extranjeros. Naturalmente, sus leyes, al igual que, que igual que la India, no reconocen ni derecho alguno a de la gestante sobre el bebé. Esta situación nos aboca a un limbo jurídico. La ley del lugar de nacimiento dice que son padres los que contrataron a la gestante impidiendo a esta la adquisición de la madre. Mientras que la ley del país de los padres, por ejemplo España, dice que la madre es la gestante y el padre que impusiera el semen. Esto es muy curioso, ¿vale? La madre es la que tiene la partida de nacimiento, lo cual, es, lo cual implica que si, por ejemplo, en este país a alguien se le ocurriera la maravillosa idea de, de donar semen y, don, y donar óvulos. ¿Vale? Al donador de semen le pueden perseguir como padre, pero a la donadora de óvulos no la pueden perseguir como, como madre. La madre es la que pare. ¿Vale? Es, es curioso el detalle. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser eso? Sí, pues es así. Buenas, tard buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Buenas, perdón, es que me han llamado y entonces me he tenido que retrasar cinco minutitos. A ver, a ver, explícame eso porque me ha hecho un boom la cabeza ahora mismo. Pues a ver, a o, sea, ver, o sea, el, sea, en la segunda legislación española y bueno, en otros países, o sea, la madre es la que trae la, la partida de nacimiento. Porque esto es así desde, desde el año catapum, ¿sabes? Entonces, sí, sí. claro, la madre la madre gestante es la que pare. Entonces, técnicamente es la madre legal. Entonces, eso quiere decir, claro, y el, el padre, ¿quién es el padre? El padre, pues el, el, el que dona el, el que se da al padre biológico. Porque... Ah, bueno, claro, dices en España. En España y en otros países que también utilizan la partida de nacimiento como manera de acreditar quién es la madre. Ah, bueno, claro, claro, vale, pero vaya, claro, vale. Sí, sí. Si esa madre está gestando un hijo, que, pero que no es, no es la madre biológica, sino que, ha sido que, sino que le han donado, donado los óvulos, técnicamente la, esa, no se puede perseguir a la donante de óvulos para que dé paguitas. Sí, porque al fin y al cabo en la partida se ha registrado a la madre de la otra, claro. Bueno, eh... Saludos a, a Diego, que al parecer nos comenta que, que ha ganado en su primer juicio para recuperar esas visitas con su, con su hija no, dis, no disfrutadas por el COVID. Enhorabuena, enhorabuena Diego. Y... Bien, coño, hostia. Vale, me acabo de cargar los cascos, pero enhorabuena, Diego. <laughs> qué cojones. Te es que va a decir bien, pero me iba a poner los cascos y justamente, porque no sé si se está escuchando ahora mismo eco o me lo dejo así, no sé y he hecho así, pon, he pegado en plan bien cojones, y le he pegado justamente a los cascos no, no, bueno. se, se está oyendo se está, se está muy bien vale, vale, pues entonces lo dejo así vale, bueno en Diego, padre, me ves en los cascos <laughs> bueno se, lo, se lo, le pasamos mensaje a Andreas bueno, eh, bueno, continuando con la, con la noticia, en nuestro país fue pionera la sentencia del Tribunal Supremo 853 de 2013, precisamente eh, relativa a un matrimonio de hombres. Eh, se reconoció el derecho del bebé a la nacionalidad española. Además, se estableció que el interés superior del menor era permanecer en el núcleo familiar potencial de aquel matrimonio. Ahora bien, para regular la inscripción en el registro civil, como que ambos hombres eran padres, había que determinar quién era el padre biológico, inscri inscribirlos como padres. Inscribir también, inscribir, inscribir también será, será posible a la, gest, a la madre gestante que la madre gestante repudiara al niño o bien declararlo en situación de desamparo ante la negativa de la gestante e inscribirse como madre. Una vez es superado ese trámite, el otro cónyuge podría, podría adoptar al niño, yendo ya un derecho en potencia a la, a la guarda del menor. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha optado por ir por una vía más directa. El Estado deberá facilitar en, en, igual, en igualdad el de, en igualdad de título la inscripción de ambos progenitores de ahí, de ahí eh, da así al trasto con los modelos de un padre como biológico y otro, y otro padre como adoptivo. vale si no es posible. O sea esto implica que cuando se, se trata de un niño subrogado se considera a todos los efectos que los dos padres o las dos madres son biológicos o, la, o el padre y la madre aunque uno de ellos no haya puesto no haya puesto sus gametos. ¿Sabes? Se consideran ambos biológicos. O sea, también es posible que se pueda tener un hijo por gestación subrogada, pero, pero porque a lo mejor la, la mujer tiene la, la matriz mal, pero tiene, sigue teniendo óvulos. Claro, entonces sí, sí, que... vamos, que, que básicamente los gametos son del hombre y de la mujer, que van a ser los padres. Eso es, eso es. Pero curiosamente esto lo que implica es que incluso en, en parejas eh, homosexuales ambos serían reconocidos como, proge, como progenitores eh, biológicos. Bueno, los progenitores siempre son biológicos, se supone. Como, como, como padres y biológicos. Eh, no solo en virtud de la privacidad de menor, sino de la privacidad familiar que reconoce a los padres y al hijo subrogado. Pues esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es, es importantísima. O sea, eh, ahora con esto ya, eh, con esta sentencia en la mano, ya, digamos, esto tiene que ir aclarando estos limbos jurídicos que se creaban con los niños por gestación subrogada. Si un país no quiere legalizar la gestación subrogada, pues bueno. Pero si un niño ha nacido, lo tiene que lo tiene que reconocer y encima no y además no puede registrar que ese niño ha sido ha, ha sido concebido mediante eh, gestación subrogada, vale. Con lo cual vamos, eh, por mucho que a las, a las feministas les fastidie, eh, esto, esto tira para adelante. Curiosamente también las gestaciones subrogadas es una política que, que mueve mucho el colectivo LGTBI. Entonces yo creo que ahí, ahí tienen un, ahí en, Yo creo que en Podemos tiene que haber ahí una especie de, de dicotomía. Porque esa guerra hay, interna. Sí, esa guerra, esa guerra interna. Porque, pues, claro. Van a hacer una ley trans, supuestamente. Van a hacer una ley de los derechos LGTBI. Uy. En fin. Bueno, pues esto es. Pues esto, esto es muy, muy, muy importante. Si conocéis a alguien que está. Que no, que no se le ha dado ningún tipo de cobertura en los medios. Y si conocéis a alguien que, pues, que está pensando en tener una, un hijo de manera surgada o lo que sea, pues esto es un respaldo legal que, vamos, que le viene, vamos, que, que ni pintado. Bueno, y ahora vamos a la, a, la historia divert, a la historia, bueno, iba a decir divertida, pero bueno, a la historia, digamos, lar, larga del día. El juez da 10 días a María Salmerón para ingresar en prisión. Bueno. El juzgado de lo penal 6 de Sevilla ha requerido a María Salmerón, la mujer condenada por incumplir la custodia compartida con su parejas para que en el plazo de 10 días ingrese en prisión para cumplir con una pena de nueve meses de prisión por un delito de desobediencia al juez. De desobediencia en el sentido de que no cumple con el régimen de visitas. La mujer debe pagar además 3.000 euros de indemnización a su pareja. Con motivo de ello, María Salmerón ha hecho una convocatoria a los medios para mañana lunes. O sea, ojo que esto puede tirar para largo... Para mañana lunes. Juan Arribas 2.0. Rivas Hombre, que si es 2.0. Mediante de julio a las 11 horas de la puerta de la Audiencia de Sevilla, según informa este periódico, su abogado José Estanislao López Gutiérrez. Para que entendáis Que precisamente, que, eh, que precisamente que, es el de Juan Arribas, ¿no? Que, exacto, que para entender el, el, el calibre de, de la historia que, que, os, que vamos a contar, que ahora voy a contar toda la historia de esta mujer, eh, es, que está con el mismo abogado que Juan Arribas. Bueno, de hecho, esta es la Juana Rivas 1.0 realmente, ¿no? Correcto, esta es la 1.0. Esta es. Esta mujer sevillana debe ingresar en prisión por incumplir el régimen de visitas con su hija, etcétera, etcétera. Vale, la, la, bien, la mujer acumula diferentes condenas tras ser denunciada por sus parejas. En tres ocasiones anteriores, su condena a la cárcel. Ah, eso. Eh, en tres, en, resulta que tiene cuatro condenas por incumplimiento del régimen de visitas, pero en, las, en tres de ellas fue indultada por el gobierno. Y la cuarta la volvieron a indultar, pero el Tribunal Supremo revocó el indulto, ¿vale? Y aún han tenido que llevar otra vez al juzgado para, para ver si entraba en prisión de una vez, ¿vale? Y, y, y no, no ha volado absolutamente nada. Bueno, y ahora vamos a contar, a contar esta historia esto, esto que esto que, que se contaba ha sido solo el tráiler. Vale, vamos a ver. Eh, el, 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 el pobre desdichado se llama Antonio Ruiz, de 57 años. Bueno, este artículo se escribió, por cierto, en 2016. ¿Es posible? Sí, en 2016. O sea, esto ya es incluso está hasta un poco, yo juro. Eh, Antonio Ruiz, de 57 años, dice que, que cuando el viernes, bueno, cuando el viernes de 5 de febrero le volvieron a dar el indulto otra vez, eh, se, se sintió súper atropellado. A ver dónde empieza la, la historia. A ver, la sección cuarta de lo penal de la, audiencia, de la audiencia de Sevilla, en sentencia de 28 de marzo de 2008, eh, lo condenó a 21 meses de prisión que no tuvo que cumplir por un delito de malos tratos psicológicos continuados sobre María Salmerón, como insultos y comentarios de menosprecio sobre su capacidad durante su convivencia entre 1999 y 2000. A ver, eh, a ver dónde empieza, dónde empieza la historia. A, a ver, entonces, se casó con María Salmerón en segundas nupcias, o sea, este ya era un divorciado que no tuvo que no tener muchas formas en, en su primer matrimonio y divorcio, se cansó en segundas nucias, vale La convivencia fue difícil, él explica que ella está diagnosticada con un tras trastorno bipolar maníaco-depresivo, vale como declaró su psiquiatra en el Hospital Virgen del Rocío, vale que, tra que la trató durante nueve años. Eh, durante esos dos años escasos como pareja, ella lo denunció dos veces por supuestos malos tratos verbales y, en ambos casos, de, fal de faltas eh, que se archivaron y, con y continuaron compartiendo techo. Afirma que ella le agredió a él en dos ocasiones, me pegó puñetazos en el pecho, le hizo moratones, tuve que sujetarle las manos. Asegura que no la denunció por entender que ella sufrió una crisis mental. Eh, para desacreditar la acusación de que la menospreciaba, recuerda que era él quien, estando María embarazada, tiene una hija en común la apoyaba para que se sacara el título de auxiliar de geriatría, vale. Eh, en junio de 2000 tuvieron a su hija y un mes después él, ante la dificultad de la convivencia, decidió separarse e irse de casa. Pero en cuanto le manifestó que iba a seguir cumpliendo sus compromisos como padre, eh, María le hizo una cruz. Me dijo: no volverás a ver a la niña nunca más. En su sentencia de separación, la titular del juzgado de primera instancia de dos hermanas dio la custodia a la madre y estableció un régimen de visitas entre la hija y el padre, pero la madre lo saboteó e impidió cualquier encuentro. Yo iba a donde vive, en casa de sus padres y a su familia, y me decían que no iba a ver a la niña. Hasta los cuatro años solo la vi una o dos veces, y porque estaba en el parque. Cuando denuncié que no me dejaba verla fue cuando ella, como venganza, me denunció. Si yo no pido ver a mi hija, no me habría denunciado. Se lo inventó todo. Abusos sexuales que la había arrastrado por los pelos por el pasillo, que la había amenazado. Me pedía 12 años de cárcel. Yo fui, un, yo fui muy tranquilo al juicio, convencido de que me iban a absolver. Por eso no llevé peritos propios, ni comenté que ella me había golpeado, ni hice referencia a que ya me habían asuelto dos veces durante nuestra convivencia. Me condenaron a un año y nueve meses por malos tratos psicológicos por menospreciar, pero yo nunca la he menospreciado o he tratado de inferior. Se lamenta que al considerarse los hechos probados basados en, basados en el testimonio de María y de técnicos del Instituto Andaluz de la Mujer, que le habían examinado superficialmente, ya no pudo lograr que el Supremo la solviese después. Con todo, destaca que los jueces le impusieron una pena menor, sin cárcel, que descartaron que hubiera lesiones, abusos sexuales y amenazas y rechazaron la petición de María para que, para que lo desterraran de Sevilla. Ojo. La sentencia le imponía un alejamiento de 200 la metros. Jugaba, jugaba fuerte ¿eh? jugaba fuerte la sentencia le imponía un alejamiento de 200 metros de ella pero no le quitaba la patria potestad compartida ni limitaba el régimen de visitas que por cierto, no, no le he leído me lo he debido a saltar la, la, el número de denuncias que le puso que sepáis que este que este que este pavo le puso 20 denuncias Sí, o sea que... 20 denuncias, ¿eh? Con todo... A ver, es que, o sea, teniendo claro, teniendo no, es que cuenta... no fue una denuncia, una denuncia con abusos sexuales, agresiones a la niña, agresiones a ella. No, 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 no. Fueron varias denuncias y en cada una una cosa. Claro, o sea, por eso digo que jugaba fuerte porque llega a decir hasta que lo destierran. O sea, fijaros ya el nivel ya de decrepitación de, de todo, de cómo se, se le fue de madre, que ya empezó a pedir hasta que lo desterraran. O sea, fijaros, esto es que siempre va subiendo. O sea, dice, bueno, no me hacen caso, subo. ¿No me hacen caso? Subo. Pues imaginaros qué tuvo que decir para que al final pidiera que lo desterraran todo. O sea, ¿a qué nivel tuvo que llegar? Pues, 20 bueno, denuncias. Eh, es más, el grime este, este hombre, que hubiera sido condenado por maltrato psicológico en 2008, que, eh, que, que el hecho de que hubiera sido condenado por maltrato psicológico en 2008, no fue un obstáculo para que, atendiendo al criterio de los peritos judiciales, Marta López Narbona, eh, psicóloga infantil, e Isabel España de los Ríos, psiquiatra infantil, la juez de dos hermanas, Lorena Cañete, ordenase en sentencia de divorcio 20 de septiembre de 2009 que la guardia y custodia de la niña recayese en él, al considerar a Antonio un buen padre y a la madre una saboteadora recalcitrante de la relación paterno-filial. O sea, que resulta que no le deja ver a la niña, le denuncia al que no le deja ver a la niña, ella le empieza a denunciar a él, al principio, durante las medidas cautelares le dan la custodia a ella, pero luego a él le, a él le condenan, y después de haberlo condenado, Vale, llegan a la sentencia final del divorcio y la, ¿cómo tiene que haberlo visto la, la jueza para que diga, no, 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 custodia exclusiva para él? O sea, ojo, ¿eh? Eh, jue... qué, bien, qué bien de la cabeza tiene que estar. La jueza modificó la custodia bueno, para concedérsela a Antonio el 31 de julio de 2006. Bueno, bueno, espera, espera, espera. Sí. A ver, es que de hecho lo ha dicho antes, ¿no? Que reconoció que ella tenía, pues yo no sé cuántos trastornos, yo no sé qué mierda. Sí, sí, lo he dicho antes, que era trastorno bipolar, no sé qué narices. Pues bueno, sí, la, la jueza modificó la custodia, la custodia para concedérsela a Antonio el 31 de julio de 2006. Se confirmó en, eh, en la audiencia en febrero de 2008, pero no se, no se ejecutó hasta tres años después la, la velocidad de nuestro sistema. La jueza, la audiencia y los y las peritos decían que Antonio es apto para cuidar de su hija y que, al contrario, la obstrucción de la madre es perjudicial para la niña. La pequeña se fue a vivir con Antonio eh, la Antonio Inma y la hija y el hijo de esta cuando tenía nueve años o sea, supongo que su tercera mujer. En los casi dos años que estuvo con ellos, su el padre, él sí cumplió la rajatabla al régimen de visitas de la madre. Enseña fotos de la niña con él en, el resto de, la, en el resto de la familia, en las fiestas y tal. Su madre, María Salmerón, en cambio, alegaba que la niña la tenían en un infierno y acumuló denuncia tras denuncia contra Antonio, su pareja. A Salmerón la han condenado en firme cuatro veces por desobediencia con las, con las visitas, de las que el gobierno del PP le ha indultado parcialmente en las dos primeras, sustituyendo los seis meses de prisión por trabajos comunitarios y multa que nunca ha llegado a pagar. Está procesada por otros cuatro casos, detalla su, su ex marido. Dos nuevas desobediencias, impago de su parte de la pensión de su hija en el tiempo que vivió con Antonio y, denuncia, y, de, y de, también por denuncia falsa. O sea, eh, la niña, pasado el tiempo, dijo que prefería vivir con su madre y la jueza le devolvió la custodia con la obligación de que se respetara el régimen de visitas del padre. Pero tras unos pocos encuentros, dejó de cumplir. María Salmirón, el 29 de mayo de 2012. ¡Qué sorpresa, eh! Envió un fax al punto de encuentro familiar en Sevilla para avisar de que la tarde siguiente no llevaría a la niña a que, a que viera a su padre, alegando una excursión con el colegio. El día fijado llamó al punto de encuentro para preguntar si se lo habían comunicado al padre y le dijeron que sí, pero que Antonio acudiría como hacía siempre. No faltó durante años, aun con la certeza de que no la iba, no la iba a llevar. María Salmerón, sabiéndolo, se apostó en un bar cercano al punto de encuentro sola y cuando pasó a Antonio, ella llamó a la policía y lo denunció por violar la orden de alejamiento sobre ella, fruto de su, única, de, la única, de su única condena y que estaba a punto de expirar. No solo se archivó la denuncia de María contra Antonio y, y las responsables del punto de encuentro, sino que el fiscal Luis, Luis Carlos Rodríguez de León la acusó a ella de denuncia falsa por imputar al padre de su hija a un delito inexistente y fabricado. María Salmerón tiene un ánimo permanente de perjudicar a su exmarido, señala el fiscal en su escrito de acusación del 25 de agosto de 2014. O sea, ma ma manda cojones. A ver, ojo, el motivo por el que esto no, no, no surgió, o sea, no, no tuvo ningún efecto, porque técnicamente dice, no, pero en teoría, si ella se acerca a él sigue siendo una vulneración de la, del orden de dejamiento. No, porque el problema está en que el hecho de que él tuviera un régimen de visitas que establecido por, con un régimen judicial le obliga a mantener ese régimen. Tanto si le gusta como, como si no le gusta. Y tiene que, obede y obede y tiene que obedecer las órdenes, las órdenes del juez. Entonces no le puedes castigar por estar yendo al punto de encuentro. ¿Me seguís? Pues eso. Básicamente que eh, como es otra orden judicial, pues no puedes desobedecerla, así que una claro, se tiene que complementar con la otra, básicamente. Claro, eso es. O sea, no, o sea, no, no podía, no, no, o sea, si quería ir al punto de encuentro porque él se supone que tenía que decir a niña el punto de encuentro, pues pues, pues, pues te, tenía que ir. Y si te, tú te pones delante, tú tienes que saber que ese punto de encuentro está precisamente porque se oye eco ahora, Javi. Vale, perdón, perdón. Y, eh, precisa, precisamente porque va, a ir, porque va a ir Él allí, encima tú lo sabías O sea, es que mandan ahí, en fin Claro, claro, que, vamos, que se veía eh, Claro no, no, la intención no, no. de que era, bueno, lo que ha dicho el fiscal Que es en, para hacer daño, básicamente en, en otra denuncia acusó a Antonio A Isma, la nueva mujer de Antonio Y a su abogado de, de torturas Continuadas, literalmente Por tener a su hija en un zulo en realidad era la habitación que le habían hecho en el piso pequeño que antes ocupaban, dividiendo la estancia de matrimonio para que así la hija de Antonio y la de Ima tuvieran cada una un cuarto independiente. La jueza de instrucción 15 la desestimó sin admitirla a trámite el 13 de marzo de 2015. En otra denuncia que archivó la jueza Mercedes Salaya, María le acusó de falsedad documental, aduciendo que la baja médica que le impidió a él asistir a un juicio contra ella era mentira. Tuvo que declarar el médico para probarlo, y así suma y sigue, incluso la acusó cuando la niña tuvo gastroenteritis. Hace más de tres años que no ve a su hija. La madre lo impide. Se suspendió el régimen de visitas ante su inutilidad. <laughs> la, de ella, la de ella, supongo. Eh, es, el, el hombre y padre se dirigen al posible próximo presidente que se solidarizó con Salmerón. Se, le pregunto a Pedro Sánchez: ¿qué sentiría si le impidieran ver a sus hijas ilegalmente? Antonio Ruiz considera que tras la larga alienación de la madre sobre la niña es muy difícil recuperar la relación. Su compañera Inma fundó la Asociación de Afectados por la Ley de Violencia de Género, de la que es presidenta. La asociación, a través del abogado José Luis Escañuela, ha pedido al Ministerio de Justicia la revocación del segundo indulto. Pero el padre se debate. Por un lado le duele la impunidad de, de María Salmirón, la que describe como una víctima ficticia que hace mucho daño a las maltratadas de verdad. Por otro, no quiere que su hija vea, vea a su madre en, en la cárcel. No le guardo, no le guardo rencor. No le guarda rencor, se manda huevos. Yo solo quiero tener una relación con mi hija, que ella, que ella tenga padre. No soy, no soy un maltratador. Eh, yo creo que es exactamente el mismo caso de Juan Arriba, trasladado pues, a otra situación. Porque fíjate que dice exactamente lo mismo. Que dijo eh, Arcuri. Eh, Arcuri, Francesco Arcuri, dijo exactamente lo mismo, que yo soy feminista, que hace mucho daño a Juan Arribas a las que de verdad hace no sé qué. O sea, es sí, sí. exactamente el mismo discurso. Sí, sí, o sea. Es un clon, un caso clonado, vaya. Bueno, pues esta, esta es la historia, y bueno, pues tras, tras muchos años, pues lo que ha ocurrido que por fin un juzgado ha, ha sacado una orden diciendo que oye que, que si no piensas pagar fianza ni, ni nada ni na, que ya llega el momento de que te metas de, de que entres en la cárcel una tempradita, aunque sea, aunque sea pequeña vale ha salido la noticia hoy y, y a ver qué a ver qué ocurre es al final esta mujer pisa la cárcel, cárcel. no pisa la cárcel indulto 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 bueno pues ya, ya veremos qué oh. mañana Mañana hay rueda de prensa y no te preocupes que saldrá de la manita de Susana Díaz a decir no no ya le he pedido al señor presidente del gobierno que haga lo mismo. Un... Aseguro. Ah, y, y la y no sé esta semana a lo mejor hay un poquito de de, 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 salseo, de salseo con el tema. Bueno por cierto ya que estamos bueno ya que estamos hablando sí, comenta, de momento, comenta. Hemos hablado del tema. Eh, quiero decir una cosa, quienes habéis visto el tuit, que me he equivocado y el hombre, que en este caso creo que se llama Antonio Ruiz, ¿no, David? Sí, creo que se llama Antonio Ruiz. Pues yo he puesto el tuit eh, y he confundido, porque esto ya muchas cosas, perdonadme el error, pero he confundido los casos sí, y he mezclado el de María Salmerón con el de Raquel Valle, que es la mujer que el marido, su ex marido fue 11 meses a prisión y que tampoco ha pisado a la cárcel, o sea, y que está condenada por denuncia falsa, pero claro... No voy a la cárcel. Y eso, simplemente después lo he corregido, he puesto abajo la fe de errores, pero bueno, para que lo sepáis. Bueno, bueno a ver, Diego, nadie puede predecir el futuro, tranquilo, ¿vale? Bueno, eh, siguiente noticia. Bueno, eh, podemos justificar a los maltratadores, son víctimas de la sociedad que los fabrica. A ver, esta también le, le he puesto aquí también porque... Oye, Hemos estado comentando esto, eh, pues estos, estos días, sobre todo a raíz del, del artículo de, de Pablo Malo, que comentamos en anteriores podcast, pues el tema de que, de que las feministas pues, tienen una teoría en la que dicen que hay una estructura social que ayuda a los, que ayuda a los maltratadores o que fomenta, que legitima las, las agresiones a las mujeres y demás. Y claro, el, el tema está que eh, pues, eh, algunos han preguntado, dice, es que ¿verdad? yo le llevo este argumento a los feministas y me dicen que Joder, y eso quién lo dice, ¿sabes? Y le sacas alguna alguna fuente random, como por ejemplo eh, pues a la guía de defensa patriarcal, esta que comentamos también hace un par de podcasts. Y dices no, pero esto no es verdadero feminismo o si no es igualdad no es feminismo. Tiene que ser algún algún político, alguien ¿sabes? ¿Alguien, alguien relevante, ¿no? Bueno, pues eh, para intentar cerrar ese hueco no ha habido que buscar, no ha habido que esperar demasiado. Eh, no sé si conocéis a Sonia Vivas, ¿vale? que es dirigente nacional de Podemos, con, 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 concejal de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma. Esta es, esta es vamos, esto es una joyita. Quien, es una... No la siga, quien no la siga, por favor, hacedlo, es una joyita. Os vais a cabrear, pero os vais a reír a partes iguales. Bueno, pues esta mujer en una, en una rueda de prensa pues eh, soltó las siguientes perlas, ¿vale?, eh, Sonia Vivas eh, ha cargado este martes contra la sociedad española por crear maltratadores. Los maltratadores de mujeres son víctimas de un mandato social que les dicta que la violencia es una opción válida. En este punto, la también número 2 de Podemos en Palma de Mallorca sostiene que la vía punitiva no puede ser la única opción contra los agresores machistas. La pedagogía y el trabajo con el agresor son clave. Esto es lo que decía Alonso de M. Que que los hombres son los potenciales violadores, pero ojo con los violadores que son potenciales buenas personas. Después nos preguntamos qué está sucediendo. Lo que ocurre es que hay una estructura social que se llama patriarcado, que ahora se ve más reforzada que nunca desde, desde esferas políticas y sociales. Claro, ahora más que nunca que más están que... los más feministas, ahora es cuando el patriarcado es más fuerte. A ver si es que el feminismo va a ser el patriarcado. Tiene algo que ver. ¿Qué idea más loca tengo yo? Espera, espera, espera. espera. Dice, eh, que ahora se ve más reforzada que nunca desde esferas políticas y sociales. No, se, se refiere a Vox. ¿sabes? Desde esferas políticas y sociales se refiere a la aparición de Vox. Que está generando constantemente que haya más maltratadores que el día anterior. Tenemos un gran trabajo por delante. ¿Vale? Esto que estoy leyendo son, son, son extractos de, de, una, de una entrevista, de una, una rueda de prensa el vídeo lo tenéis en, en el link de, en la descripción, tenéis un link a Okidia con la noticia y un link a Twitter, que ahora lo comentaré, en el que está el vídeo, por si acaso lo queréis, yo lo he oído, para ver si acaso lo queréis oír directamente de la boca del burro. Pero es que, por si acaso, a más a más, es que este caso es muy paradigmático, porque resulta que el vídeo donde ella hace todas estas declaraciones lo ha retuiteado Podemos Feminismos. ¿Vale? Y os he dejado ahí el, el retuite de Podemos Feminismos en el que básicamente pues, le dicen que están muy de acuerdo con todo con todo lo que dicen. Dice, "La sociedad crea maltratadores ribe 3 ¿vale? Y el vídeo con, con, esta, con esta mujer diciendo a ver, que Pero pero esto es como lo de eh, se enseña a violar en las escuelas. A ver, enséñame dónde. ¿Sabes? O sea, kiri, pues, kiri, 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 pues, kiri. ¿sabes? pues acaso alguien dice, "No, es que es que podemos no dice eso. Bueno, pues aquí tenéis a Podemos Feminismos Madrid. Retuiteando, a Son retuiteando con el comentario: La sociedad crea maltratadores, ¿vale? A Sonia Vivas diciendo que la sociedad crea, ma que la sociedad crea maltratadores porque, bueno, pues hay una serie de. de porque estructuras, que es una política no podemos. Claro, es una, es una, una, una serie de estructuras pues, que dicen que hay un mandato social, ¿vale?, para los hombres para que usen la violencia contra las mujeres. De, de yugo O sea, vamos. Eh, no, no, no se puede poner más, más fácil. En fin. En, 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 fin será, en fin será fin. Es que, pero ya te digo, es que es lo mismo siempre. Es decir, venga, pero pruébamelo. Sí, nada más es, es divertido, porque si tú dices que, que no, que los, los maltratadores es algo que, que es por culpa de la sociedad, ¿cómo puedes, como bueno, lo decía Pablo Malo, ¿no? ¿Cómo puedes eh, culpa, culpabilizar a, a un maltratador en concreto de lo que está haciendo si la culpa es de la sociedad? Claro, de hecho, a ver, entonces. Por nuestro propio sistema penal, si no es culpa suya, es culpa de otro, de un agente externo, por así decirlo, pues entonces la responsabilidad no es tuya. O sea, a ti no te pueden condenar por, por maltrato machista, porque el machismo no es culpa tuya, culpa de la sociedad. ya Who knows? <laughs> de, literalmente, o sea, que esto, para que no lo sepa, va así, es decir, si la circunstancia se da de que no ha sido una culpa tuya pese a pesar de que tú la hayas cometido, por ejemplo, cuando haces algo bajo coacción, pues la culpa no es tuya, es de quien te ha coaccionado, en este caso, es la sociedad. Ya, pero en vez de ser una, un, una, una atenuante esa circunstancia, lo que hace es ser una agravante y meternos más pena. Claro, ya, pero... <risa> <risa> bueno, pero yo, yo, te hablo, yo te hablo de lo que debería de ser según pues, nuestro sistema penal. Luego que nuestro sistema penal está podrido precisamente solo en ese tema, porque no hay otra cosa igual, ¿eh? Bueno... <laughs> Pues, pues no sé, si... La, 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 a ver, son que, que no tiene, no tiene sentido. O sea, no, la lógica no. No, ente, no, no intentes construirla, no. O una cosa es que hablemos de artículos como el Código Civil Este, que hay artículos de hace 300 años, a ver, como que dice, es, es como, es como cuando, cuando dicen aquí, no, es que es contrario. Que, no, que nosotros no somos. Cuando dicen las feministas, no, que nosotros no somos punitivistas. Lo primero que hacen es subir las penas. ¿Sabes? No, pues, no, hombre, claro. pues, ya, pues ya está, esto es igual. Los, los maltratadores son, son víctimas de la sociedad. En, en realidad. Nosotras no queremos dinero, no, ¿sabes? Pero, no. pero el pacto de Estado, rellénamelo bien. Pero, pero, pero luego, bien, 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 bien que van llamando maltratador a todo el mundo, ¿sabes? Pues, pues ya está. En fin, venga. Vamos a otra cosa. Eh, Assassin's Creed Odyssey iba a tener a Cassandra como personaje único, pero directivos lo impidieron. Vale, oh Dios mío, conspiración. El exdirectivo Sergey Hascoet, masones illuminatis Sergey como se diga, lo impidió porque las mujeres no venden, según afirman desde Bloomberg. El equipo propuso originalmente que la, que la hermana Cassandra fuera el único personaje jugable. Es que la historia es de una familia y que tiene dos, no una pareja que tiene dos hijos, ¿vale? una chica, y una chica y un chico. Eh, de acuerdo con cuatro personas que trabajaron en el juego, hasta que les dijeron que eso no era una opción, explica Skyrim. Al parecer, el departamento de marketing y Sergio Cajascoet tumbaron la idea alegando que los personajes femeninos no venden, según comenta el periodista. Tanto empleados actuales como antiguos de Ubisoft afirman que esos cambios no reportados hasta ahora son la muestra del sexismo arraigado en la compañía. Bueno, va, vamos a ver si nos hemos entrado bien. ¿Los personajes femeninos venden o no venden? Porque un día nos dicen que nadie quiere comprar juegos protagonizados por mujeres porque vivimos en un patriarcado y el mundo gamer está plagado de machunos heridos que jamás comprarían un juego protagonizado por una mujer, pero al día siguiente que un ejecutivo diga que los personajes femeninos no venden es machista. ¿Qué, cuál, qué es la realidad entonces? ¿Venden y el único machista es el ejecutivo ese que dice que no venden cuando en realidad sí? ¿O no venden y la comunidad es machista pero el ejecutivo tiene razón? Esto. <laughs> no se, se entiende, ¿no? La, la tontería. O, sea, o es verdad sí, sí, que, a ver. que los gamers somos muy machistas y entonces es, es correcto decir: mira, las mujeres no venden. y Entonces, claro, ahora mismo nosotros somos una empresa que queremos ganar dinero y como nuestro, nuestro público es pues, súper machista, pues no le podemos poner una mujer de protagonista que no la van a coger. ¿Vale? O, o las mujeres sí que venden, y, pero, pero entonces, entonces el ejecutivo ese se, se equivoca. En fin. La gracia, la gracia es que Ubisoft tiene un portal dedicado a Tom Raider. Que, oh, la protagonista es una mujer. Es una tía. Desde 1996, ¿no? Creo que fue el primer Tom Raider. Pues. A mí me sale. Bueno, es que no sé si será. Ah, bueno, porque en Ubisoft eh, tuvo desde el 2001 al 2007. Vale, no, eso es de Core, de Sync. Bueno, pues es 2001, ¿eh? Oh, pues, ah, pues 2001. eh lo, los juegos, ojo, ya hablo de los juegos. Sí, sí, los juegos, los juegos, los juegos. Vale, bueno, voy a mirar, pero vamos. Eh... Sí, sí, lo estoy, lo estoy viendo. Ah, pues, yo, pues yo pensaba. No, 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 no. El, la primera release es de 25 de octubre de 1996. 20, ese fue ah, el primer pues... juego para, para la PS1. Bueno, PC, la PC. Ah, vale, sí, 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 videojuegos, 1996. Sí, sí, lo tengo aquí. Ah, vale, esas son las películas, 2001-2007, perdón. Ah, perdón. eso. Sí, es de, es de, fue de 1990, 1996, me acuerdo. Me 96, yo. ahí, bien, bien, bien de machismo, bien. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, triunfó ahí cuando. Hombre, cuando claro, machismo. claro, David? Si hay, si hay machismo en 2020, ¿cómo no va a haber en 1996? <laughs> wow, este, ma, seguro que la masacraban todo el mundo. Decía, por favor, no me matéis en los juegos todo el rato. Bueno, está, ha sido, ha sido sí, una mojera de Bueno, siguiente, eh, si, siguiente tema. Es, si es que es, es que es curioso, bueno, es, es que no vamos vamos muy bien de tiempo, o sea, es, que es, es que es curioso, ¿sabes? Que dicen, no, los personajes femeninos no venden, los gamers no queremos jugar con personajes femeninos y ahí tienes a, a Samu Saran, tienes a, tienes, tienes a, tienes a Lara Croft y también tienes a muchos otros personajes femeninos de, de, desde el año la pera. O sea, es más, a... voy voy a añadir más. Un videojuego actual ¿Mm? que lo juegan no sé cuántos cientos de millones seguramente, decenas de millones. El Fortnite. En el Fortnite, si no tienes una skin, o sea, si no tienes un aspecto de personaje, te va rotando aleatoriamente y por la sensación mía, la mayoría son mujeres. <laughs> o sea, hay un negro, sé que hay uno es un negro, otro es un rubio y hay como tres o cuatro tías yo, yo en este aspecto y eso encuentro... va rotando yo, yo, yo he encontrado dos, dos tipos de jugadores los que dicen que el personaje que están manejando es, es su alter ego y tra y digamos, tratan de, de, de crear un personaje que es la de que es, digamos la copia eh, de sí mismo sí digamos haciendo un poquito de, de cómo no me acuerdo cómo se llama el tipo, muy el de inteligencia pues del, me subo inteligencia sí eh, no no el joder no me acuerdo cómo se llama el el supuesto bueno quieren hacer su super yo ¿Sabes? Ah, y el Uberman, dice El Uberman Uber, sigue. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el tipo pues, este? ¿no? El <laughs> tipo este, joder, que era el, el yo, el super yo y el ello. Que era un alemán que ahora mismo no, no voy a caer. Ni, ni, no era Nietzsche. Bueno, eh, sí, sí, Nietzsche, 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 lo estaba pensando y digo, creo que es Nietzsche, no lo voy a decir, lo voy a buscar antes. Y sí, es, 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 es Nietzsche eso, como ya es Nietzsche. Y luego el otro, jugador, el otro tipo de jugador que, es, que soy, que, es, que soy yo, que, que es gente como yo, que lo que dices, vamos a ver, si estuviera a estar viendo un trasero durante decenas y decenas o cientos de horas, <laughs> voy a ver un trasero de tía, por Dios. Y me... bueno, luego, es. luego hay otro tipo de jugador. Yo quiero crecer rápido, ¿qué me hago una tía? Yo quiero crecer rápido, ¿qué me hago una tía? Claro. Nada más que tengo porque... que decir, hola, hola, me llamo Sara, tengo 18 años <laughs> y estoy soltera. <laughs> y te llueven las cosas, te llueven las cosas en el juego. Sí, y, y, y ¿de dónde o me vas a decir que no. Y le preguntas, y le preguntas, pregunta, pregunta, de dónde eres? te sitio? ¡Ah, oh, qué bien! Yo soy de cerca de allí. Que sí, podríamos <laughs> vernos algún día. Puede, quizá, juegos. <laughs> y te lo va, te va a que reconocer que una vez en un juego lo hice y, y, la, y es que se sube mucho más rápido, o sea, te llevan solo. Te quedas charlando y el otro te está subiendo mientras te hace taxi, que se llama el juego aquel. Y obviamente el dinero te, te llueve, vamos. ¿Mm. ¿Te necesitas una armadura, no te preocupes, ya te la compra otro. un arma, no sé qué, la mejor. El Fantasy Opera Omnia. No, no, no conozco yo el Final Fantasy Opera Omnia. Bueno. Va, yo hablo del Silk Road, el, uh, Silk Road Online, que ya es un juego viejecillo, vaya. Eso es como las copas de la discoteca. Sí, sí, vamos, ¿no? Sí, sí es exactamente lo mismo. Es decir, si sí, es jugar en fácil, como se suele decir. Ser una mujer es jugar en fácil. Es que es la realidad. Es decir, te pagan todo. Vas a, De fiesta, te puedes salir gratis perfectamente. Salir. Vas a comer y vas en una cita, te sale gratis comer perfectamente. Tú seguro que tienes Oye, mucha experiencia. Está. Eh, ay, no, no, sé, no sé cuándo fue, pero es hace poco. Puede hacer un mes. O, o al menos que lo vi, era un anuncio de Wallapop, creo que era, que decía eh, se busca piso, somos dos chicas, no queremos pagar porque no, te, o sea, no tenemos dinero para pagar y de todas formas no queremos pagar, o algo de eso, vamos, lo dejaban bastante claro. Eh, buscamos piso gratis, no sé qué, somos dos chicas, no sé qué, no sé cuánto, no tenemos dinero, no sé qué, pero si trabajamos, pues preferimos viajar o algo de eso. Y oye, y seguro que alguien, aunque sea durante un mes, las habrá metido en una casa. Yo <laughs> me juego los huevos a que alguien, alguien ha picado ahí. Vale, no sé, seguro. Hay gente, hay gente para todo. Coño, las tías sí, sí, estas sí. que eran, bueno, que eran hay... dos negras, trans, no sé qué, no sé, no sé las mil historias que tenía que querían vivir en Berlín porque Madrid las oprimía. Ah, sí. Se fueron. ¿Y eh, sí. No, no, esas son otras, ¿eh? No, esas son otras. No. Pues esas se fueron a Berlín con 2.000, 3.000 o 4.000 pavos, no me acuerdo, pero eran con más de 1.000 euros de la tontería que hicieron. ¿Mm? O sea, hay gente que pica. Bueno, ahí están los OnlyFans. Hostia, bueno. pero al menos eso <laughs> tío, bueno, das algo, es decir, das algo. Das algo. Bueno, venga. Fin de, Incluso fin de, aunque sea. Que, creo que lo hablamos. Venga, fin de Vamos a ampliar un minutito esto. Creo que lo hablamos no sé si en la, en la taberna, lo de, lo de. ¿Cómo se llama esta? ¿Vele de, Delfín o algo así? Sí, Vele Delfín. Vale, que la tía no enseña, pero al menos insinúa, provoca, es erótica, por así decirlo. Mm. Coño, ofreces algo. ¿Algo? Tío, ofrece, ofrece su pis. No, no. Y ofrece, agua. <laughs> y, ofrece, y ofrece agua en la que se ha bañado. <laughs> Coño, mira, pero ofrece algo. O sea, hay, algo. hay fetichistas para esas mierdas, pero hay ofreces. Parte. Es decir, no, ofrece. es, no, no, dame las cosas gratis. Hostias, pues veo mejor lo de esta tía que se saca, creo que son 100.000 al mes. Ojo, sí, 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 100.000 dólares no. al mes. No, no, no lo digo por ti, lo digo porque no se escuche. Una tía que no hace nada, que gana 100.000... Bueno, nada. Nada, a ver. Te tres cosas y se hace cuatro fotos y, y gana 100.000 dólares eh, al mes, unos 90.000 euros. Que a saber, si paga impuestos, pero ya es otra cosa, ya es cosa suya. Eh, y otras, pues que... Por salir o por lo que sea, pues les sale gratis. Oye, prefiero la otra que al menos hace algo. No, no, es Aunque la recompensa sea muchísimo mayor. Porque no hay comparación en cuatro copas que en 100.000 al mes. Pero, tío, yo lo prefiero. Al menos se ha hecho algo. Bueno. Bueno, venga, vamos, pa, vamos a ir para adelante. A ver. Eh, no sé si os, acorda, os acordáis de que, de que había un estudio hace tiempo que decía que. Que en la selección de intérpretes para las orquestas, que había que poner audiciones a ciegas para evitar sesgos machistas y tal. ¿Sabes? Bueno, pues adivinad que para hacer las orquestas más diversas debemos acabar con las audiciones a ciegas. Toma ya. Esto es lo de siempre. Experimentas lo que quieres conseguir, o sea, es, 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 haces un experimento de lo que supuestamente vas a conseguir la igualdad y, oh sorpresa, sale lo contrario. Sí. O sea, dice, si las, si las orquestas quieren reflejar las comunidades para las que sirven, el proceso de, audi de las, las audiciones deben tener en cuenta la raza, el sexo y otros factores. No discriminar ya no es suficiente. Ahora las audiciones tienen, tienen, ya no tienen que ser a ciegas para poder aplicar ya no tienen que ser a ciegas para poder aplicar discriminación positiva hacia los negros o sea discriminación negativa hacia los blancos básicamente el motivo es porque el, el autor del artículo dice que ya hay muchos y muy buenos intérpretes y que la diferencia entre intérpretes en la élite de los músicos es pequeña pues como todos tocan igual pues hay que coger a los negros primeros pues porque patata Ma -ma mayormente o sea, no, no, mayormente no, tal cual. No, ya, tal cual. A ver, el lo primero de todo, seguro que habéis, os sonará un estudio que. de las, las, audi en las audiciones a ciegas en los años 70, que si mejoraron o no mejoraron la, la presencia de mujeres en las orquestas. Mentira, ¿vale? Es el, la solamente mejora, mejoró eh, su pase de la, de la primera ronda, pero luego en la segunda caían como moscas, ¿vale? En las, en las, en las audiciones a ciegas, ¿vale? La, la mejora fue una mejora marginal del 1%, o sea, que donde hay un de donde contrataban a una mujer, en vez de una contrataron dos. ¿Vale? O sea, ¿qué decir? De, si de cada 100 personas, una era, con 100 contratados una era mujer, pues pasaron a ser, en vez de ser una, pasaron a ser dos después de las después de las audiencias a ciegas. Eso es un éxito del feminismo, es una subida del 200%. Sí, sí, claro. Entonces, el, el tema es que el motivo por el que a partir de los años 70 eh, empezaron a entrar muchas mujeres en las, en las orquestas fue porque en general, a partir de los años 70, hubo una entrada muy, muy masiva de las, de las mujeres en el mercado laboral en, en, en todo. ¿vale? En, las, en, las, en las orquestas también, pero bueno, lo atribuyen a las audiciones a ciegas. Ya de repente, eh, como verdaderamente lo de, lo de este que estuviera atribuido a las audiciones a ciegas, pues, pues era si lo habían atribuido fal falsamente, pues ahora les pasa lo contrario, que resulta que quieren aplicar políticas de discriminación positiva y no pueden porque las audiciones son a ciegas. Y se hace circunstancia claro. de que, o, 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 o maravilla, eh, lo, las orquestas eh, ahora mismo tienen un 30% de mujeres, pero que es que los, los intérpretes negros ni están ni se les espera. Pero por supuesto, se fijan solo en las mejores orquestas, las más exquisitas, ¿sabes? La Filarmónica de Nueva York y cosas así. No se van. No, ¿Sabes? No, no, no se fijan en, en orquestas más. Sí, en, en la en, banda del pueblo de Torre La Vega. Sí, eso es. No, bueno, tampoco sin llegar hasta allí, pero, pero en, <laughs> otros, en otros niveles de orquestas, Parece ser que tiene que haber en las mejores, mejores orquestas. Entonces, bueno, pues, eh, no sé, si se supone que las audiciones son, son a ciegas, pues yo qué sé. En fin, pues eso, que por lo que sea, el cambio que quieren no es lo suficientemente rápido y hay que pisar el acelerador y hay, y hay, que, meter, y hay que meter intérpretes negros y unas pocas mujeres más, mayormente. Luego ves la foto que ponen en el propio artículo y te das cuenta... Y trans. Y trans, también, te das hay que meter también? trans. No? Y, y te das cuenta de que entre los que tocan hay varios asiáticos. Pero esos no cuentan, ¿vale? Aquí se trata de personas negras y marrones No, no aquí la diversidad tiene que ser de color. Claro que sí. Es que a ellos les gustan mucho los tonos. Mira, mira la bandera LGTBI es el arco iris, tiene muchas tonalidades. Aunque tú lo hagas todo en blanco y negro, se diferencia el amarillo del azul y del verde y de no sé qué. Bueno, el verde no está, creo. El verde... Uf, ¿verde? No está, no está. Sí. Bueno, está el último, creo, ¿no? Ese es el morado. Me acabo de quedar yo ahora. No sé, también hubo unos locos que añadieron el color negro y el color marrón a la bandera LGTBI, ¿sabes? Sí, sí. Pero ya, ya eso. Sí, hay Vamos verde. Rojo, naranja, amarillo, vale, verde, bien. azul y morado. De hecho, vale, es, el, vale. de hecho, de hecho es el arco iris. ¿Qué cojones? <laughs> ya, bueno, pero quién sabe. El iris, solo que la banda supuestamente azul Gañí la ponen en el sol azul. Pero bueno, vale. Bueno, y finalmente os traemos un estudio que, se, se ha, que ha sido publicado esta semana que se llama Reactions to Male Favoring versus Female Favoring Sex Differences, a Pre-registered Experiment and Southeast Asian Replication. Sorry, eh, lo siento por mi inglés de mierda. <laughs> reacciones Vale, y ahora, la, y ahora la traducción para todo el mundo que no lo el mundo. Eh, rea reacciones a las, de, a las diferencias eh, que favorecen a los hombres versus que favorecen a las, a las mujeres. Un experimento preregistrado eh, y su replicación en su estrategia Bien, vamos por partes. ¿Qué es un experimento preregistrado? A ver, una malicia que puede ocurrir en el mundo académico es que un investigador pues, tenga una hipótesis, vale, coge a un puñado de gente para probar esa hipótesis y no le salga. ¿Vale? Y como no le sale, ¿vale? Pues dice, mmm, pues no lo publico y lo intento otra vez. Es Así hasta que le sale. ¿Vale? Pues eso es muy sospechoso cuando solamente hay un estudio que avala esa cosa que, que están intentando probar. Por ejemplo, cuando se habla de la discriminación hacia las mujeres en el mundo académico, ¿vale? Eso es que, digamos, no, no paran de citar el estudio de John y Jennifer. Y resulta que, pues no sé si en 15 años que llevamos ya, no han vuelto a sacar otro. Quiero decir, si la discriminación es tan ubico y tan omnipresente, habrían podido replicarlo, ¿no? Bueno, pues el, pues un estudio pre-registrado lo que tú haces es ir a un publicador y decirle, mira, yo voy a hacer este estudio, ¿vale? Y me comprometo a que lo que salga lo publico, ¿vale? O sea, tú, bueno, o sea, esto bueno, tiene su meneo, les das la metodología que vas a usar y todo eso, y haces tu, tu estudio. Y eso lo tienes que publicar, sí o sí, o sea, no puedes luego echarte atrás, solo es que es un estudio pre-registrado. Y En este caso, son es una pareja de estudios que hacen lo mismo. Una es en, en, el, bueno, en los países occidentales, bueno, Estados Unidos, ahora no me acuerdo dónde dicen, y otra es en, en una región del sureste asiático, no sé si por, por Vietnam, por Indonesia o por dónde. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que sacan? Bueno, bueno, ¿de qué va el experimento? No, primero, ¿de qué va el experimento? El experimento consiste en lo siguiente. La idea es, se coge a un puñado de hombres y mujeres y se les da aleatoriamente uno de cuatro folios, en el que se detalla los resultados de un estudio científico totalmente ficticio, en el cual se dice que los hombres o las mujeres son, son mejores que el otro sexo en determinada habilidad. ¿Vale? En dos de ellos se habla de una habilidad positiva, en este caso eh, dibujar, ¿vale? un folio con las mujeres dibujan mejor que los hombres, otro con los hombres dibujan mejor que las mujeres, y en otro caso con una habilidad negativa, en este caso mentir. Los hombres mienten mejor que las mujeres, o las mujeres mienten mejor que los hombres. Que en este caso, no, en este caso lo, el, último estu, el último ejemplo de ficticio no sé qué tiene. Pero bien. Eh... <laughs> que chiste más malo. Bueno. Entonces, claro, la idea era para ver si había, algún, si había alguna diferencia entre decir que los hombres o, o entre paréntesis las mujeres sean mejores en una habilidad algo positivo o en, una, en algo negativo. Es que, es que me choca lo de la mentira, sabes, porque dicen que eligieron la, lo de dibujar y lo de mentir porque no eran cosas que estuvieran fuertemente asociadas a uno de los dos sexos. Joder que no. Por eso, lo de dibujar pase, pero lo de pero lo de, pero lo de, mentir, lo de mentir. En fin. Bueno, lo de dibujar, eh, yo no sé tú, pero yo en el colegio siempre se decía que las niñas dibujaban mejor que los niños. Y bueno, y en el caso de mi clase eh, era no una verdad, era, vamos, bueno, un testamento. Vale, vale, puede ser. Bueno, no, no, la verdad es que no, no lo sé. Bueno, eh, bueno, dibujar, si es dibujo artístico, sí. Si es dibujo técnico, dibujo técnico. Sí, no, 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 yo te hablo de dibujar. de, artístico. Yo te hablo de, 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 del instituto de la ISO. Vale, vale. Bueno, eh, bueno, entonces el caso es que pues, lo que tenían que hacer los participantes era leer leer, uno, leer su folio y tenían que decir si lo que estaban leyendo les parecía bueno, les parecía guay, les parecía serio, les parecía eh, dañino, harm, harmful, le, si les parecía ofensivo, ¿vale? Y luego también tenían que decir qué pensaría un hombre o una mujer si, si viera. Ese estudio, o sea, siempre preguntando por el otro sexo. O sea, a los hombres le preguntaban, ¿qué pensaría una mujer que ve este estudio? Y les repiten las mismas preguntas que les han hecho a ellos, pero tienen que decir la opinión que tendría una persona del otro sexo que ve ese mismo folio. Y, y ya está, básicamente. Bueno, pues entonces se, se recaban las respuestas y los resultados son los siguientes. Las personas reaccionan más positivamente a la investigación que revela las diferencias de sexo que favorecen a las mujeres que las que favorecen a los hombres. Tanto hombres como mujeres. O sea, las mujeres ven muy, de manera positiva y de manera, y, y de, manera de manera bueno eh, buena, o sea, ven algo bueno, ver un estudio en el que diga que las mujeres son mejores en algo que, que los hombres, independientemente si es algo positivo o negativo. La cuestión es ser mejores en algo. ¿Vale? <laughs> todo, por, todo por ganar. Todo por ganar. Pero resulta que los hombres también, los hombres cuando leen un trabajo en el que dicen que las mujeres son mejores que los hombres en algo, también les parece bien. De la misma manera, cuando hombres o mujeres ven un, ven, ven un trabajo, un estudio en el que dicen que los hombres son mejores en algo, les parece algo dañino, ofensivo o no, o no tan bueno. ¿Vale? Curiosamente. Eso, eso, es, eso es lo primero, ¿vale? O sea. Eh, lo siguiente, claro, el tribalismo de género tiene, tiene relativamente poco impacto, al menos en los hombres. Claro, si es en las mujeres, tiene un impacto enorme. La cuestión es que no, se, no está muy claro si el motivo por el que las mujeres les, les mola mucho, que, que les que tener alguna, tener, leer que tienen ventajillas en promedio sobre los hombres, es porque son mujeres o, o, por, o porque si, es, si hay algún otro otro motivo claro como a los hombres también les mola que las, que, que, las que, le, que leer que las mujeres son mejores que los hombres pues dicen a lo mejor es por, el mismo, por a lo mejor es por aquello del, del instinto protector sabes sí yo es lo sí. que te iba a decir yo creo que es un poco más paternalismo de oye mira pues está bien que la mujer vaya hacia adelante claro porque pues o sea... quita, porque... también te digo que bueno eh, eso que son los resultados de los dos ya Sí, bueno, eso sí. le iba a comentar al final la coincidencia con el, sub, con el estudio sub, sub de, de, de su este asiático, pero sí, en los dos han salido lo mismo. Claro, por eso digo, digo que... A ah, ver, en occidente, en occidente creo que está un, bastante claro. O sea, la propaganda ha hecho mucho efecto ya y todo lo que sea la mujer es mejor, es bueno, ya está. Aquí se acaba, yo creo que para mí se acaba la discusión. En el otro, pues ya hablaríamos, yo creo que de, pater a ver, de paternalismo, que también es en Occidente, lo que pasa es que está disfrazado de feminismo es que, y de igualdad y de no es, sé qué. Es que, es que, a ver, o sea, claro, o sea, el problema el, el problema está en que más que el feminismo ha hecho su ha hecho propaganda, el feminismo, digamos, lo que ha hecho es medrar en, en un comportamiento, digamos, an, an, anterior. O sea, eh, vamos, creo yo, o sea, si esto se replica en otras culturas que no tienen nada que ver con la nuestra... Que lo, sí, lo, la musulmana, de por, la por, cultura por, del Islam. Por ejemplo, árabe. claro, pues eso... Que va a salir lo que mismo. Que Además, hay que decir también, por cierto, que, que en el Sudeste asiático el efecto era más pronunciado. ¿Sabes? Curiosamente. O sea, o sea que el feminismo es, es un machismo moderado. <risa> <risa> a ver, es que también. No, 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 bueno, bueno, no, sabes... no ya no, ya, no, no ya, ya verás por qué el efecto ahí es más pronunciado. Ya, ya verás pero, que, hay, que hay aquí una, un dato muy curioso. Pero bueno. Pero no, no, no sale el país, solamente sale la zona. No, solamente sale el, una región del Sudeste Asiático, pero no especifica cuál. Vale. Las, las reacciones de las personas están relacionadas en parte con sus puntos de vista políticos y su creencia en el privilegio masculino. En el punto de vista político la relación es débil y solo implicaría una peor relación a las diferencias de sexo que favorecen a los hombres. Vale. Ninguna diferencia en función del punto de vista político sobre la reacción cuando las diferencias de sexo favorecen a las mujeres. O sea, cuando, cuando las mujeres son mejores que los hombres en algo, todo el mundo le parece bien y le parece, bien y le parece igual de bien. No importa si es de izquierdas o es de derechas. Sin embargo, cuando es los hombres son mejores en algo que las que, que las mujeres, si eres de izquierdas te parece peor que si eres que, que si es de derechas. ¿Sí? Qué casualidad. Vale, casualidad, ¿eh? casualidad. Esto sí que se a esto sí que le puedes echar la culpa al, al, al feminismo si quieres. Vale. Pero espera. Claro, no, no, si la culpa, para mí la culpa la va a tener que quieras o no. <laughs> es decir. ¿sí? Vale, es indiferente. Vale. La, pero espera, la creencia en el privilegio masculino sí que es un mejor predictor. Cuanto mayor es la creencia, eh, cuanto, cuanto mayor la creencia, más positiva es la reacción a la investigación que favorece a las mujeres y más negativa la reacción a la investigación que favorece a los hombres. ¿Ves? ¿Sí? ¿Ves cómo tengo razón? Sí, pero ahora, ahora escucha: este patrón se invierte cuando los individuos creen que son las mujeres las que están privilegiadas en la sociedad. ¿Vale? O sea, ha habido un porcentaje de individuos que han, que han dicho, porque era una escala del menos 3 al 3, siendo 3 privilegio masculino y menos 3 privilegio femenino, 0, no hay ningún privilegio haciendo algo hacia otro. ¿Vale? Resulta que ha habido un porcentaje de gente que ha, que ha puesto algún un privilegio negativo. ¿Vale? Y esa gente ha, ha valorado más positivamente los, los trabajos en los que los hombres salían eh, que está, salían con el mejor que las mujeres. Y al revés ha valorado negativamente los trabajos en los que las mujeres salen mejor que los hombres. ¿Vale? Y ahora a que no sabes en qué sitio, a que no sabes en qué sitio está la gente, están la gente que piensa que hay mayor privilegio la, femenino en la sociedad. La izquierda. No, ¿en qué sitio geográfico? Ah. No me vais a decir que en Occidente. No, en el sureste asiático. Ah, por eso digo, digo. Curiosamente o sea, eres... a ver, ten en cuenta, claro, pero ten en cuenta que la propaganda no es a nivel nacional, la ONU lo hace, es decir, es algo mundial, las la... ayudas van más a las mujeres. Entonces, la... ellos que son los que están más muertos de hambre, como quien dice, son los que más necesitan la ayuda, lo ven más claro. O sea, a ti te da igual si te dan un coche más barato o más caro por mil euros, porque te vas a tener que gastar veinte mil, o quince mil, o diez mil, pero a ellos que es el comer, pues el comer te afecta mucho más. Entonces, cuando ves que ayudan más a la mujer. Que a ti a comer, pues dices, hostias, yo creo que ves por eso. Es que me lo estabas contando así y digo, hostia, me vas a va a decir que Occidente. No, no, no. De hecho, no, no, te acabo de no, decir, no, no. digo, con la propaganda occidente no va a ser. Es decir. A ver, si cuento los, los, los porcentajes concretamente. A ver, en Occidente eh, el, el 16,4% de los hombres, el 5,5% de las mujeres, eh, contestaron en la encuesta que creían que las mujeres estaban privilegiadas en la sociedad. ¿Vale? En conjunto. Y ahora en el sureste asiático, a ver si encuentro el donde, donde estaban los resultados aquí. Eh, el 26,6% de los hombres y el 7,6% de las mujeres, creen que las mujeres están priv más privilegiadas que los hombres en esa región. Pero la, la parte divertida es que eh, en el otro lado del espectro resulta que... Eh, digamos que también hay eh, muchas. O sea, cuando a la hora de, de calcular cuánto privilegio masculino hay, resulta que hay eh, muchas mujeres en el, en el sureste asiático que piensan que los hombres tienen un, un gran privilegio masculino. No sé si me explico. ¿Sabe? ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, si no. Sí, a ver. Eh, en, aunque hay muchas, muchas, mujeres, muchas mujeres y un porcentaje mayor de mujeres y de hombres que en el sudeste asiático que han dicho que había mujeres con mucho privilegio vale. resulta que cuando miras en la parte mucho privilegio femenino, cuando miras en la parte del privilegio masculino vale, las, digamos las de los hombres y mujeres que creen que hay mucho privilegio masculino eh, su, su cantidad, porque la cantidad va del 0 al 3, pues votan que hay mucho más privilegio masculino que que lo que, que se vota en Occidente, o sea, o sea la distancia que hay entre eh, la gente que piensa que hay mucho privilegio femenino y mucho privilegio masculino en Occidente, esa distancia es más pequeña que en el sureste asiático. En el sureste asiático, los que piensan que hay mucho privilegio femenino lo piensan, pero de verdad, y los que piensan que hay mucho privilegio masculino, pero lo piensan, pero de sí, verdad. Sí, vamos, que son más radicales. Sí, o sea, a, totalmente, totalmente en los, en los extremos. Entonces, al tener esta. esta, ¿cómo se llama? esta distribución tan, tan curiosa, curiosamente dispar, eh, la, eh, el promedio de, de privilegio masculino sale un poco más bajo en el sureste asiático. Curiosamente. ¿Vale? Pero es, es muy curioso todo. Bueno. Ahí va, está aquí. Aquí. Eh, siguiente conclusión. Las personas sobreestiman el nivel de sesgo propio del sexo exhibido por las, por las mujeres y asumen fa falsamente que los hombres exhibirán un sesgo propio hacia ellos mismos al evaluar la investigación sobre las diferencias de sexo. Es decir, eh, es decir las, eh, las mujeres dicen eh, que piensan que, que los hombres. Cuando vean un, un trabajo que va a favorecer a los hombres, ¿vale? Piensan que van a exhibir el mismo sesgo que exhiben ellas. O sea, que los hombres van a, se van a sentir muy contentos cuando lean un trabajo de que los, de que los hombres eh, están, están por encima de las mujeres en algo. Y, y viceversa, les va a parecer mal cuando lean un trabajo que las mujeres están por, de, por debajo. Eh, por, perdón, las mujeres están por encima en algo. De la misma manera, entonces los hombres también, también piensan que las mujeres. Cuando vean un, cuando lean un trabajo de que las mujeres son mejores en algo, lo van a ver de manera muy positiva, pero que cuando lo, Pero curiosamente, esto es lo, lo raro, o sea, los hombres en general están contentos cuando leen que las mujeres están, eh, tienen algo mejor que los hombres, pero están votan. Están por encima, pero las mujeres pero, pues, no, están no, no, no más... No, 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 calla, Javi, calla. Pero piensan que otros hombres vale, no van a pensar eso, sino que van a pensar lo contrario que se van a sentir mejor, que van a ver mejor que los hombres estén por encima de las mujeres en algo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Pero, pero, pero, pero? pero ¿eso, ¿Los hombres? Sí, o sea, a ver... ¿Los hombres o sea, piensan que otros o sea, hombres la, no la, van a estar tan felices de que una mujer les gane? Eso. ¿Cómo o sea, como o sea, de que un hombre o sea, les la, gane? La, la, las mujeres... O sea, gane, digo... A, eh, o sea, que las mujeres es, 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 parece, parece lógico, ¿no? O sea, ellas ven, ven el estudio que les favorece y dicen, oh, qué, qué bueno, qué guay. Y cuando ven el estudio que, le, que no les favorece y dicen, oh, qué mal. ¿Y los hombres que van a pensar? Van a pensar lo mismo que yo, pero del revés. Cuando veo un estudio que les favorece, lo van a ver bien, y cuando veo un estudio que no les favorece, lo van a ver mal. Y dices, sí. vale, parece, parece que tiene sentido hacer un, un mirror, hacer un, un espejo psicológico, ¿no? y piensan que van a hacer eso. Sí, sí. Pero es que los hombres también hacen lo mismo. O sea, los hombres ven un trabajo de lo que los hombres están favorecidos y dicen, uy, qué mal. Ven un trabajo que las mujeres están favorecidas y piensan, uy, qué bien. ¿Qué pensaría.? Otro hombre que vea esto. No, otro hombre que vea esto, cuando vea el trabajo que favorece a los hombres, va a decir que bien, y cuando vea el trabajo de las mujeres, va a decir que mal. Tócate los pies. <laughs> o sea, tócate los pies. <laughs> o sea. O sea, que digamos que nosotros no. No. Somos diferentes al colectivo. Claro, o sea, nosotros pensamos. No, no yo ellas, soy bueno. Ellas, son, y, ellas y, son la mente colmena y todas piensan iguales y todas quieren lo mismo. Pero nosotros somos como individuo mejor, pero los otros son más machistas, son más malos. ¿no? Claro, nosotros ¿no? somos, nosotros somos cada, cada uno de nosotros piensa que, no, que nosotros somos los buenos y los demás, no, los demás son malos, que hay, que hay mucho machismo, <risa> <risa> o sea, es, es acojonante, vale. Y curiosamente, entonces ambos fallan en la predicción de lo que, de cuál es la opinión del resto de los hombres sobre los trabajos, mientras que aciertan plenamente en la opinión de las mujeres. Pero no solamente aciertan. Sino que además otro detalle es que todo el mundo sobreestima eh, lo que las mujeres piensan de sí mismas. ¿Vale? O sea, cuando, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo sí, que lo que piensan? Sí, lo que. Sí, o sea, no solamente tienen que. O sea, por ejemplo, no solamente tenían que decir los participantes si les parecía bien o mal, sino cómo de bien y cómo de mal en una escala del 1 al 7, ¿sabes? Ajá. Vale, entonces. Eh, resulta que eh, todo, el, todo el mundo o sea, ha so sobreestimado lo que, o sea, todo el mundo ha acertado en que las, en que las mujeres iban a pensar generalmente eh, de manera positiva de un estudio de que las mujeres están, están por mejor el, por, por, que el mejor de los hombres sí. en, a, en algo, pero lo que pasa es que han dicho que, iba, que lo iban a pensar... Pero que muy bien, la hostia de bien, súper grande de bien. Y sin embargo, la, la realidad es que, las, es que las mujeres piensan que está bien, pero no tan bien. No, sé, no, tienen, no, no son tan, tan, tan egoístas. ¿Vale? Oye, pero, pero, ¿y los hombres? Lo mismo, o sea, piensan que las mujeres van a pensar de manera extremadamente. No, 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 digo. digo. Digo, ¿y los hombres qué piensan de los hombres? O sea, no, no, es que los hombres no aceptan ni en, la, ni en las peticiones hacia los hombres que no aceptan ni siquiera en la dirección. O sea, los hombres eh, predicen que se va, van a pensar positivamente, muy positivamente, y en realidad, no. O sea, es que, es que ya de entrada piensan eh, neg negativamente. No muy negativamente, pero neg negativamente. Con lo cual es que no aceptan ni en la dirección, ni en la magnitud de No, no, de pero igual. hostia, pero que, que, que los hombres no piensan bien de que un hombre sea mejor que una mujer. Entonces es que sí, ¿no? No, no. Claro, oh, oh. Se predicen que sí, pero la realidad es que Ah, no. vale, vale, pero es que no, vale. Claro, o sea, o sea la idea es que con, con los hombres se equivocan en la dirección. Ahora piensan que sí les va a gustar, pero realmente, realmente, realmente no. Y con las mujeres se equivocan en la magnitud. Aciertan en que les va a gustar, pero, pero piensan no que les ¿Saben va a gustar, cuánto. Pero ¿saben cuánto? O sea, piensan que les va a gustar sí. mucho más de lo que realmente eh, les gusta. ¿Vale? Es, es por cierto, ¿se, se, ¿se ha escuchado por casualidad un, un ruido de fondo todo este rato? No, no. No, no. Vale, no, no, es que tengo, tengo el ventilador porque hace un calor de la base, entonces digo, a ver si se escucha cuando yo hablo o lo que sea. Yo, yo el aire, o sea que... Bueno, eh, y bueno, y finalmente el último punto es que estas tendencias no son exclusivas de Occidente, sino que se han conseguido replicar en, en, en un en estudio realizado con el mismo cuestionario, mismo, mismo de todo, en una región del, del sureste asiático, que no sé si... Voy a revisar otra vez si dice si por aquí... Dice por aquí, Taiwán, vamos, Laos, Birmania. Eh, es que pone a participantes del sureste asiático. Hombre, este yo asiático. supongo que lo tendrán que detallar es que, en algún lado, aunque esté muy escondido. Es que, ya, es que, es que te en cuenta que, la, que tampoco dice la, la región del occidental, dice, dice Western Region. Western Region, o sea, tampoco creas que, que son muy. Sí, que no, que no se han tomado la molestia si quieran poner. Mira, pues a aquí. Ver, eh... Bah, tampoco pasa nada, no, no te preocupes. No. Pensar que en el sureste una región en que se gana la vida haciendo encuestas. ¿Por qué hacer eso? <laughs> no sé. No sé, es que dice que los reclutaron, por... los reclutaron a través de Reddit y de, y de Facebook, con lo cual no. Ah, vale, vale, Joder. vale. Mira, aquí está, aquí está, aquí está. Dice: Mira, que eran de Brunei, Malasia, Indonesia y Filipinas. Uf. Vale, ¡Vaya Sí, dice que eran eh, eh, básicamente, étnicamente, sureste asiático, este asiático y del sur de Asia, que, que eran el 38,7% eran musulmanes, 18,5% cristianos, 12,5% budistas y 26,2% no tenían religión. ¿Vale? Sí, vamos. Te vas eso en, no, eso en, el, en el sureste asiático y en, y en el western... A ver... Eh, que me parecerá estará antes. A ver, a ver, a ver. A ver dónde va. Ponme que España, por Dios. Vale. que España. Fueron reclutados mediante Prolific Anco, que, que es una firma que paga a la gente una pequeña suma de dinero por completar las sí, sí, encuestas. No um, eh, vale, era, la mayor parte eran blancos, habían ido a la universidad. Eh, un 47% de, de Estados Unidos, 35,2%. Eh, Reino Unido eh, y Canadá, 11,8%. La mayoría no tenían religión, 62%. Eh, no. o, o eran cristianos, 31,4%. ¿Vale? Desde muy religiosos hasta, hasta pocos religiosos, dentro de, de que si tenían no tenían religión. Bueno, pues de, de, de yugo. ahí tienes los, 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 los países. Ve, sí, sigo yo, Ya sabía que estaban Estados, Estados Unidos por ahí. No sabía por qué. pero... ¿por qué estos estudios no, no se hacen? Sí, era bastante lógico que, que fuera Estados Unidos. Bueno, entonces, pues esto es otra uno, uno de esos no de tantos riesgos que hay que hacer a, hacer hacia las mujeres en el mundo y porque están porque digamos a ver, no sé creo que lo vimos hace poco así ah, con el tema del liderazgo de las mujeres en los países del Covid, sabes que no que decían sí porque los los, de los países que mejor han salido del COVID han estado liderados por mujeres y tal. Suecia ahí está liderada por una mujer y ya ves. Y están lideradas por mujeres y las mujeres son mejores líderes porque han sabido gestionar mejor lo del COVID y tal. Y nadie, nadie ha, ha parpadeado el ojo. ¿Sabes? Sí, la, no, de hecho. La, los hombres... De hecho, se vendió, se vendió mucho la noticia cuando. A ver, realmente ni siquiera son los presidentes. Es decir, Pedro Sánchez, ¿qué coño ha hecho por el COVID? No ¿Ha hecho nada? no se no se encarga de eso de hecho no se, aquí era era Carmen Calvo no se puede no se puede circunscribir la gestión de un de un estado en la, en la pandemia a, a quien al sí, sexo del presidente del gobierno o, o, es que obvia, sí. obviamente no no pero es digo aún si quieres hacerlo tampoco es la manera es decir no. en Taiwán no fue una mujer fue el vicepresidente o el ministro no sé qué que es un epidemiólogo el vicepresidente, de la hostia. El vicepresidente era, un, era un epidemiólogo de, es de la hostia y es, y es el que se encargó de la crisis esa y la superaron de puta madre, que era un tío. Sí. En España era Carmen Calvo, o, o bueno, o si queremos luego, decirlo así, pues sería Fernando Simón. Y luego, ¿vale? también, y luego ah, estamos hablando de países como Nueva Zelanda, Islandia, que son islas, o Noruega, que tienen muy poquita densidad de población. Que es que ya. La, la densidad de población parece que no, pero es muy importante para, para la que bueno, bueno, en ah, una plaga. Ah, Espera, espera, te voy a contradecir en esto, porque mira, Corea del Sur, Seúl, tiene tres veces la densidad de población de Madrid, uh -huh. y ahí los tienes. Corea del Sur pero, no ha tenido lo que ha tenido pero, Madrid, pero pero, pero, pero... pero Corea del Sur ha, ha sido un país que ha pasado ya otras pandemias y la población ya, 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 ya están, está ya, ya muy, muy bien enseñada, ¿sabes? Bueno, es pero que... la densidad ya no es igual. Sí, pero... Hecho, bueno, venga, te digo otra cosa, Berlín, y tampoco ha tenido esa... Esa, esa Vamos crisis. a ver La, la densidad es un, es un factor de riesgo Lo, Entonces sí, el, no, sí, el sí, tener claro. menos densidad es de Ayuda ¿Vale? eso, eso, eso no quiere decir que si se hacen las cosas bien Pues, las, pues no se pueda eh, Pasar la pandemia Bueno, otro ejemplo también es Cuando dicen, no, es que Las mujeres se infectan igual del COVID Pero los hombres mueren más Y a todo el mundo, y, cuando, y sabes, encima no solamente Que es que muramos más, es que encima Le, le echan la culpa a la masculinidad tóxica ¿Sabes? O sea, no... ah, pues mira, ah, pues mira, no, he visto la de Berlín y la de Madrid y no, 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 Madrid tiene, de hecho tiene tres veces más. Vale, pues mira, Casi. Se, cumple, se, sí? cumple la, se cumple la regla. Bueno, entonces, ¿sabes? Que, que, que llega a ser, eh, los hombres y mujeres se infectan por igual y las mujeres mueren más y nos estaríamos llevando las manos a la cabeza. Ya. Y claro, ¿sabes? O sea... La al fin y al cabo, esto, esto es lo mismo O sea, que el estudio este. Si pasa a una mujer que es algo bueno, pues qué bien. Ha sido guau, wow, las presidentas son mejores. Qué bien lo han hecho todas. Y si es algo malo de los hombres, pues como queda un poco más. Claro, igual. pero esto es una cosa que decía Daniel, Daniel, Daniel Jiménez, que era que cuando pasaba algo malo a los hombres, siempre solía, solía internalizarse. O sea, ¿por qué a los hombres les afecta más el COVID? Por, por el machismo, ¿vale? Por, el, por, por la masculinidad tóxica. ¿Sabes? Y si es por las mujeres, no, las mujeres por las es que no se las protege lo suficiente. ¿Sabes? Ahí están las mujeres en primera línea Sí, es que si están ahí las enfermeras ¿Están, y están, se contagian igual. Están, y y, wow, ¿están está exactamente. Y está los más cuidados respuesta. y no sé ¿sabes? qué. Están más expuestas, están más expuestas, pero al final hombres y mujeres se contagian en un porcentaje similar. O sea, dice, "No, es que no llevan la mascarilla, pero ¿qué más da la mascarilla si nos contagiamos en un porcentaje similar?" Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, le dicen, bueno, luego dicen que si tenemos más factores de riesgo, pero De hecho, de copón, pero bueno. de hecho me, me, parece, me parece curioso eso, porque, bueno, en el tema sanitario la mayoría son mujeres. Y, y en enfermería, pues abrumadoramente, vamos. Eh, y sin embargo, eh, en España el contagio era también del 48, 51, o algo así también, era el 50% prácticamente. Pero es que los contagiados en España, el 10%, creo que eran sanitarios, o sea, de los. 300.000, pongamos, 30.000 son sanitarios. Creo, sí. o el 10% de... Yo he leído el 10% hoy, no sé si están destinados a los contagiados o, o el 10% del... No, bueno, del sistema bueno, sanitario. El, no bueno, creo. el punto que, que si es para decirla... Sí, bueno, que hay un montón de sanitarios y, y entre ellos pues hay una abrumadora mayoría de mujeres y sin embargo pues se ha mantenido ese equilibrio, o sea, no sé. Bueno, me hace pensar que al final ya. somos bastante más... Vulnerables al contagio que ella. Bueno, también porque se sacó esto de, de que se quedaba cierta, como un residuo en los testículos y es lo que se iba contagiando, yo no sé qué historia. No sé. Bueno, el punto sí, ¿no, que... Sí, no lo sabías. No, no lo sabía. Bueno. Sí, al igual que eh, José, en la taberna no hablamos también de que hay una, una enzima o algo así, no recuerdo ahora mismo el nombre, que es la que los hombres tenemos en mayor sí. proporción que las mujeres en los pulmones y eso es lo que te metía caña y el coronavirus como. Sí, eso lo, no eso lo comentó Ondina en el podcast que hablamos que hablamos de esto. Vale, pues también se supone que se queda como un residuo o no sé si eh, algo muerto, yo qué sé, pero que se queda en los testículos o, o, se, o se concentra allí también, al igual que los pulmones. Bueno, pues. Vamos, esto lo he leído, ¿eh? o sea, no sé exactamente qué de verdad habrá, pero vamos, lo he leído en bastantes sitios. Sí, hay una, hay una teoría, hay una teoría que dice que es, que es por eso, por la mayor presencia de esta, de esta proteína. Sí, bueno. no, no, lo de los pulmones está claro. O sea, eso es a lo que afecta, eso se sabe. No, eso no es una teoría, eso es hecho. Bueno, pues Bueno, el punto es ese. Que, el, que si favorece a las mujeres todos, pal, todos damos palmitas, pero si favorece a los hombres ya ya dicen que no. Ya da, ya igual, no, da ya, igual. Ya, ya, ya no ya gusta nada. tanto. Ya no, ya, no, ya, no, ya no mola. En fin. Ya no Entonces, quiero seguir jugando este juego, no, no, juego? Mucho. Eh, Bueno, pues Pues no sé, sino, pues nada Sin otro, sin otro particular hasta aquí, si nada, pues, hasta, aquí, hasta aquí Si alguien quiere preguntar algo Si alguien quiere preguntar algo Bueno, así, y si no, pues hasta aquí Hasta aquí el podcast de hoy El fin de, el fin de semana pues, Que viene, pues más, básica, básica, sí, más. Seguramente habrá, habrá... Chismorreo con María Salmerón. Seguramente. <laughs> Porque no va a entrar, no, no va a entrar en la cárcel. Yo, yo lo digo, no va a entrar en la cárcel. <laughs> bueno, venga pues, mucho, venga, pues muchas gracias y, y hasta el próximo domingo. Venga, pues muchas gracias por escucharnos. Hasta, hasta la siguiente semana.